Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. Este 30 de abril se celebró el Día Internacional de los Juegos de Mesa y en Lima tuvimos hasta 6 eventos en paralelo, todos organizados por sendos clubs y tiendas. Yo no me quise quedar atrás, así que organicé mi propio evento, pero solo asistió una chica y desapareció misteriosamente. Bueno, algo tuvo que ver mi madre. Es así que cerré las puertas y salí en medio de la garúa matutina del sábado a buscar un lugar para jugar. Llegué a San Isidro, donde GD Games organizó su evento. Ahí Giancarlo y compañía se encargaban de enseñar juegos a cada uno de los asistentes, a quienes recibían y atendían en todo momento. Contaron hasta con 4 salas, las cuales se llenaron de gente y diversión, para grandes y pequeños. GD Games, además de organizar eventos, también vende juegos y cuenta con un enorme catálogo, el cual puedes ver en sus eventos. Y ya que estaba ahí, aproveché para probar Crossmaster Arena, juego que me explicaron tan bien que hasta gané. Los que me conocen saben que esto solo puede deberse a un milagro. Dejé a la gente divirtiéndose en San Isidro y con el pecho hinchadísimo por el triunfo, fui al distrito de La Victoria, a la tienda Día de Juegos, donde Francis, Daniel y su equipo me recibieron para probar juegos y mostrarme su nuevo local y variadísimo catálogo. La tienda se acaba de mudar y cuenta con un espacio permanente y gigante para jugar con amigos. Repito, gigante. El evento contó con muchos asistentes, incluso familias enteras que aprovecharon para pasar momentos de sana diversión. El catálogo con el que cuentan es muy variado y tiene juegos para todos los estilos y edades. Yo aproveché para probar Tolkien, un euro que tenía en la mira hace mucho tiempo. Me lo explicaron muy bien, jugué, pero no se puede contra lo que no se puede y quedé segundo. Y mientras todo esto sucedía, en paralelo, desde las 11 de la mañana, en el distrito de Jesús María, Rats Edge abría sus puertas al evento por el Día Internacional de los Juegos de Mesa. A David y su equipo todos los conocemos. Y es que Rats Edge es uno de los clubs más antiguos de juegos de mesa y además ha organizado numerosos eventos durante los últimos años. He tenido oportunidad de visitarlos y si hay algo que los caracteriza es ese genuino interés por enseñarte a jugar y difundir esta afición que tanto nos gusta. En su evento tuvieron mesas dedicadas para jugar rol, X-Wing, el juego de miniaturas, y además asistieron muchos niños que son los futuros jugones del mañana. La tienda de juegos Ponte Mosca también celebró a lo grande el Día Internacional de los Juegos de Mesa. En su local de Lince recibió a jugones con toda su ludoteca disponible. Y es que allí también cuentan con un espacio grande y permanente para jugar. Es uno de los que más frecuento por su cercanía y siempre se puede encontrar a alguien con quien jugar y pasar un buen rato. El evento duró hasta altas horas de la madrugada y además sortearon varios juegos y accesorios. Ya sabes, si estás por Lince, date una vuelta por ahí y ponte mosca. Pueblo Lúdico, el grupo Pueblo Libreño liderado por el también creador de juegos, Óscar Eduardo, abrió sus puertas como todos los sábados, pero esta vez lo hizo para celebrar con todo. Y es que Pueblo Lúdico ha crecido rápidamente gracias a su constancia y su interés por difundir el hobby. Cuenta con muchos seguidores quienes llenan su local cada miércoles y los fines de semana. Y por supuesto, esta fecha no fue la excepción. Con muchos juegos en su biblioteca y otros que llevaron los asistentes, la celebración duró hasta el día siguiente. Buena con la amanecida. Hubo sorteos cada hora y Óscar se encargó de entregar los juegos personalmente. Finalmente, pero no menos importante, tenemos el evento de Game Zone. Game Zone es, hasta donde tengo entendido, la tienda más antigua de juegos de mesa en Lima. En su local del distrito de Santiago de Surco, organizaron su evento para el 30 de abril y 1 de mayo. La tienda cuenta con grandes espacios de juego, además de un gran catálogo para todos los gustos. Durante muchos años han sido organizadores de eventos de juegos de mesa y Magic y han contado con la participación de gran parte de la comunidad de jugones. Bueno gente, este fue el repaso por el Día Internacional de los Juegos de Mesa. Abajo dejo los links de las tiendas y clubs. Y si ya llegaste hasta aquí, muchas gracias. No olvides que un me gusta al video y compartirlo en las redes sociales me ayuda mucho para seguir con la difusión. Gracias y chao.